La Cumbre de Jóvenes en San Marcos es un evento muy esperado por miles de jóvenes. Esta es la sexta cumbre que Dios nos permite realizar aquí. Y este año, Incorruptibles, Dios marcó nuestras vidas de una manera impresionante. Muchos jóvenes de diferentes partes de Guatemala se dieron cita para recibir lo que Dios tenía preparado para cada uno. Agradecemos también a todos los amigos que pudieron ser parte de esta cumbre. Quique Pavón desde España, Checha López de Guatemala, Roberto Lugo de Puerto Rico, nuestro amigo Julio Melgar y Miel San Marcos aquí como anfitriones. Gracias. Esperamos que la palabra que Dios nos regaló durante estos 3 días pueda ser atesorada y ponerla por obra para que nuestra nación Guatemala sea transformada por el poder de Cristo Jesús. Bendiciones del Señor, soy el evangelista Roberto Lugo y aquí estamos terminando la gran cumbre de jóvenes, donde cientos de jóvenes han venido a los pies de Jesucristo y han confesado a Cristo como su Salvador, y cientos de jóvenes han sido reafirmados en su fe en Jesucristo. Seguiremos orando por la juventud de Guatemala para que sigan siendo testigos del poder de Dios en toda esta nación y alrededor del mundo. Hola, te saluda Checha López. Para mí ha sido una bendición poder estar en la cumbre de jóvenes 2016. Incorruptibles con mis amigos de Miel San Marcos. Ha sido realmente más lo que he venido a recibir que lo que he podido dar. Se ve claro que el Señor tiene planes perfectos siempre para nosotros, y realmente ha sido un privilegio para mí poder estar ahora aquí en San Marcos, y sé que de aquí en adelante muchos vamos a hacer grandes cosas en el nombre del Señor y vamos a poder ver la gloria de Dios en este tiempo. Que Dios te bendiga. Bueno, esta es mi primera vez aquí en San Marcos y ha sido aquí en el marco de la Cumbre de Jóvenes Incorruptibles. Ha sido un tiempo muy especial, porque creo que ha habido de todo para todos, ¿no? Ha habido palabras muy desafiantes, pero ha habido palabras de sanidad. Yo siempre que voy a un congreso voy no con la actitud de dar, sino de recibir, y yo creo que aquí hemos recibido todos. Creo que el Espíritu Santo ha desafiado a muchos jóvenes a ser incorruptibles y empujar a otros a ser incorruptibles, ¿no? Creo que la firmeza, la santidad invita a eso mismo, y eso es el ambiente que hemos vivido. Yo me voy muy feliz, no solamente de haber sido parte, sino de haber compartido con muchos amigos que aprecio y admiro. Y bueno, la verdad que el que no lo ha vivido, a lo mejor los vídeos no expresan todo, pero es un ambiente muy, muy bonito, y yo le doy gracias a Dios que me hayan permitido estar aquí y que no sea la última, así que bueno, muy feliz y gracias. Hemos pasado un tiempo increíble en la presencia del Señor en esta cumbre de jóvenes. Hemos sido impactados y aquí estoy con futuros adoradores que el Señor también usará, a nuestros hijos. Y cuando hablo de ellos, también hablo de una generación de jovencitos, de niños que vienen, y podemos decir, se levanta una generación incorruptible, que veremos la gloria de Dios, que levantaremos el nombre de Cristo con toda fuerza, con toda pasión. Y me encanta cuando se levantan estos adoradores. Está mi hija, mis sobrinitos, y todos lo que anhelamos es levantar el nombre de Jesús en esta generación, porque somos incorruptibles.